El carancho es un ave grande, fuerte. Se reúne en grandes grupos cuando encuentra comida, en este caso una vaca muerta. Recorriendo un campo descubrimos dos nidos. En el primero, Víctor tomó una foto y vimos que tenía tres huevos. Ubica el nido en los árboles. La pareja construye durante 30 a 40 días. Puede ocupar el mismo nido durante varios años. Para llegar a los nidos ocupamos un tractor con un acoplado. En la parte superior colocamos una escalera y de esa forma pudimos llegar para ver el interior de los nidos. En el otro, ubicado a 5 metros del suelo, a los 30 días de incubación nacieron los pichones. Fueron alimentados por los padres con insectos, aves, carroña, peces, mamíferos y reptiles. Permanecieron en el nido 50 días. Es construido con palitos y tallos de yuyos. Internamente pone lana, cuero, plumas, plásticos y otros elementos. Tienen los ojos abiertos, pico amarillo, cera rosada, plumón crema amarillento, corona parda. Desde lo alto se observa el ambiente, formado por un campo con pocos árboles aislados. Un juvenil con el pecho estriado deja el nido y se reúne con los padres.